Saludos, mi nombre es Amanda y te doy la bienvenida a este espacio de melomanía, melancolía y más. El día de hoy estrenaré una sección muy especial llamada Melancholadies, donde me dedicaré a destacar la obra de mujeres que se inclinan o han dedicado su arte a la tristeza, nostalgia y oscuridad. Espero que lo disfruten. Tenía muchas opciones para estrenar este segmento, sin embargo, he decidido hacerlo con una mujer que posee una historia muy peculiar. Tal vez algunas personas ya la conozcan o han escuchado alguno de sus temas, pero conocer la leyenda detrás de ella es increíble. Hoy les presento la historia de Sibylle Bayer. Nació un 25 de febrero de 1955 en Stuttgart, al suroeste de Alemania. Lo que el mundo conocía de ella artísticamente hablando fue su papel como actriz en la película de 1974, Alicia en las ciudades, del director Wim Wenders, y un pequeño aporte musical en la cinta Abrazos y otras cosas, en 1975. Después de estas obras, Bayer dio por finalizada su carrera artística para dedicarse a su familia, o al menos eso es lo que ella y el resto del mundo pensaron, pues su talento como cantante y compositora no sería reconocido sino hasta 33 años más tarde. Vamos a tratar de empezar esta historia remontándonos a 2006 en Massachusetts, Estados Unidos. Sibylle cumplía 60 años y sus hijos le habían organizado una gran celebración. Lo que ella no sabía es que meses antes de su cumpleaños, su hijo Robbie, ya todo un adulto que se había convertido en músico y productor profesional, encontró una vieja caja de recuerdos familiares en el ático de su casa, donde decidió rebuscar por pura curiosidad para encontrarse con unas antiguas cintas de cassette. Este, intrigado, decidió tomarlas, llevarlas a su estudio y reproducirlas. Para su sorpresa, la voz que empezó a salir del equipo era la de su madre, misma que alguna vez, entre sus borrosos recuerdos de infancia, emitía sus cantos desde una oscura habitación que cruzaba el pasillo de su casa. A Robbie no se le ocurrió mejor idea que mezclar y grabar el contenido de las cintas para regalarlas a toda la familia como recuerdos de cumpleaños de su madre. Es así que la voz de Sibylle volvió a resonar en parlantes luego de 33 años de haber sido sepultada. Esta escena fue por demás incómoda para ella, ya que las 14 canciones que prácticamente había olvidado fueron compuestas en una época sumamente dolorosa de su juventud. Estas melodías eran la evidencia total de la congoja que la torturaba aquellos días, y había quedado expuesta ahora, en su vejez. ¿Cómo empezó el desahogo de Sibylle? Ustedes estarán preguntando, ¿cómo surgieron estas canciones? ¿Por qué llaman tanto la atención y de dónde proviene la inspiración en Sibylle para crearlas? Pues bien, para eso es necesario regresar a los años 70, en Stuttgart. Todo empieza en una época oscura en el mes de febrero, donde una joven madre con una depresión creciente recibe la visita de una amiga llamada Claudine, quien la invita a salir de viaje a los Alpes para distraerse de su bajo estado de ánimo. Prácticamente a regañadientes, Sibylle accede sin ningún tipo de esperanza en mejorar su estado anímico. Sin embargo, mientras las amigas conducían por la carretera, admiraban los paisajes y se perdían en sus conversaciones, Bayer empezó a sentirse mucho más liberada y al retornar a su hogar se preguntó, ¿cómo es que había salido de su casa sintiendo una sensación de querer desaparecer de este mundo? Y ahora, de repente, todo parecía estar bien. Este cúmulo de sentimientos significaron tanto para ella que la inspiraron a escribir su primera canción, Remember the Day. Remember the day when I left home. Esta frase la marcó mucho a través de toda su vida para poder lidiar ante los problemas. Remember the Day fue el inicio para que Sibylle decidiera convertirse en una rapsoda anónima, y
quien se encerraba en una habitación con un magnetófono, su guitarra y sus sentimientos, asentando un micrófono sobre viejos libros, disfrutando la compañía de su gato y de la luz de la luna, para desahogar todo lo que sentía. Dolores, secretos y mucho más, durante más de 3 años seguidos. Un par de veces sus melodías llegaron a sonar en casa. En una ocasión, un amigo influyente, Hans Geisendorfer, la escuchó por teléfono y le propuso que grabara sus canciones en un estudio, sacara un disco y se alistara para emprender una gira cuando ella quisiera, pues sus creaciones eran magníficas. Sin embargo, la respuesta de Sibylle fue: "Lo lamento, esto es demasiado para mí sola, no lo haré". En 1973 se muda con su familia a Massachusetts, Estados Unidos. Al empacar, su esposo Michael, quien también era músico, se encuentra con 4 cassettes que contenían los desahogos de Sibylle. Decide guardar uno y regalar los otros 3 a amigos importantes de la familia. A la par, Vaya prepara sus maletas y decide dejar sus épocas de trovadora noctámbula en su hogar en Stuttgart. El renacimiento tardío de Color Green. Ahora sí podemos entender la historia de cómo nacen las canciones de Sibylle Vile y cómo, por una coincidencia que pudo no haber sucedido, sus temas volvieron a sonar, pero ya no solo en su intimidad, sino ante todo el mundo. En febrero del 2006, Orange Dream Records emite el compilado de los 14 temas que Vile grabó 33 años atrás. Este posee un poco más de media hora de duración, pues las canciones son cortas, delicadas y en su mayoría no sobrepasan los 3 minutos. El título Color Green fue elegido como un homenaje al término Wanderlust, que significa pasión por viajar. Todos los temas conservados son únicamente la voz de Sibylle y su guitarra, a excepción de la última canción, que está acompañada de un órgano electrónico. De Color Green se desprenden los siguientes 14 temas. Aquí me tomaré el atrevimiento de mencionarles cuáles son las canciones que más aprecio. La eterna y profunda I Lost Something in the Hills. Every time I shed tears. And the last past years. La Bella Girl. What are you dreaming of? Of opened breast. Girl. La Dulce Forget About. You made me forget about. La Quebrantada y Fría The End. It's the end. Sweet friend of mine. Tonight, una pieza muy íntima de una noche cotidiana. Tonight, when I came home from work. La intrépida y filosófica Forget. Forget came in my house. Says Elliot. Un tema de suma importancia para ella, ya veremos por qué. Y el curioso y precioso cierre llamado Give Me a Smile. Give me a smile, close your eyes. De las 14 bellas canciones, hubo una en particular que ha cautivado a sus seguidores alrededor de todo el mundo. El segundo tema, I Lost Something in the Hills, es sin duda la melodía central del álbum, la cual desprende una tristeza añeja y una dulce desolación realmente cautivante. Pero, ¿de qué trata este tema? En una de las pocas entrevistas que ha otorgado Vaya, confiesa que no recuerda qué es exactamente lo que perdió, pero sospecha que hacía alusión de perderse a sí misma o a su esperanza. De esta melodía eterna se desprenden líricas realmente profundas. Sibylle ha mencionado sobre este tema: más tarde me di cuenta de que era profético,
Porque hay un tramo de letra que dice: sé que más al oeste existen estas colinas, marcadas por manzanas, marcadas por un arroyo recto que me lleva a donde yo quiero. Esto sucedió cuando nos mudamos a los Estados Unidos. Fue un paisaje con manzanas, con bosques y un arroyo recto y todo eso. Muchos años después. En 2019, la bella I Lost Something in the Hills formó parte del soundtrack de la serie de Netflix The End of the F-ing World en su segunda temporada. El éxito del álbum también la llevó a lanzar el tema Let Us Know junto a su hijo Robbie en el año 2008 para ser parte del soundtrack de la película Palermo Shooting de su viejo amigo Ben Benders, junto a melodías de artistas como Nick Cave, Warren Ellis, Patti Smith, The Velvet Underground, Portishead y más. Actualmente la vida de Sybille Bayer ha cambiado mucho. Tiene 67 años, es viuda, canta en un coro de su ciudad, aunque de momento se mantiene aislada debido a la pandemia, pero aún conserva su misterio como artista. No se ha visto influenciada por nada del mundo actual. No le agradan las redes sociales ni exponer su rostro. Sin embargo, tiene páginas en internet que son manejadas por su hijo Robbie, quien a la final es la razón de que todo esto sucediera. Y además, ella lo considera su artista favorito. La anciana Sybille recibe cientos de cartas físicas y virtuales donde seguidores alrededor de todo el globo expresan su admiración, cariño e inspiración hacia lo que ella realizó. Hacen covers, tributos y piden mucho más material. Sin embargo, Baya ha aclarado que todo lo que tuvo que expresar ya está dicho. Ella menciona que todas las cosas han sucedido de la manera correcta y tampoco le hubiese disgustado si esas cintas nunca hubiesen salido a la luz. No obstante, en una de sus escasas entrevistas realizadas en 2021, aseguró que el hecho de que la gente la escuche y disfrute de su música le da esperanza. Cada vez que sus melodías son escuchadas por otra persona, ella lo siente como un espacio sagrado entre sus oyentes y sí misma. En el presente, le gustaría escribir más canciones relacionadas a la vejez y a la muerte. Y menciona que, de todos sus temas, con el que sin duda se siente más identificada ahora, es Says Elliot. De esta manera dice sentirse hoy en día la madre cuya tristeza plasmada en melodías casi queda olvidada para siempre. Y bien, esta fue la historia de la bella Sybille Bayer. ¿Qué les pareció? ¿La conocían? ¿Cuál de sus canciones les ha cautivado más? Pueden contármelo en los comentarios. Les estaré dejando en la descripción la página web oficial de Sybille junto con su álbum Color Green para que puedan disfrutarlo. Este ha sido el primer video de la sección Melancholy Ladies, que realmente me emociona iniciar ya que es algo que deseaba hacer hace mucho tiempo. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden que el arte es el mejor escape a todo. Que la música siempre los abrace. Hasta una próxima ocasión.